amigos. Este es un nuevo avance informativo en TV Perú Noticias y les informamamos que el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, abogó hoy por establecer una política social de segunda generación basada en la producción y no en el asistencialismo. Y aseveró que el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social será un peldaño para sacar de la pobreza a muchos peruanos. Al terminar de realizar una visita de inspección al Hospital Antonio Lorena de Cusco, brindó unas breves declaraciones. Escuchemos. Un minuto, presidente. Bueno, primero vamos a trabajar de la mano con los alcaldes distritales y con los alcaldes provinciales y el gobierno regional. Eso es lo primero. Nosotros nos ponemos a disposición del gobierno regional y todas sus autoridades para cumplir todo lo que Coco Acurio ha ofrecido al Cusco. Nosotros queremos ayudarlo a que lo cumpla. El hospital es un compromiso de campaña, pero más que un compromiso de campaña, es una necesidad. Entonces, eso es lo fundamental, porque pueden haber compromisos que no son una necesidad y no entran a la prioridad, pero este hospital es una prioridad. Estamos trabajando también, esperando el proyecto del hospital, del aeropuerto de Chincheros, pero hemos señalado que primero tiene que resolverse el problema de la tierra. Hay el proyecto que me ha planteado Coco para, a través del proyecto Perú, podamos utilizar, asfaltar los caminos que son de categoría de gobierno subnacional, gobierno regional, pero nosotros queremos apoyarlos para que puedan asfaltarse. También hemos conversado el tema del proyecto Majes Iguas. Es un proyecto en el cual ha habido, gracias al trabajo de Coco y del presidente Juan Manuel Guillén, ha habido un consenso de buscar que este proyecto sea un proyecto más grande y que involucre, pues, un nuevo balance hídrico para que podamos estar todos tranquilos de que el agua alcanza para todos. Y nosotros queremos, con toda humildad, hemos dicho a los dos presidentes regionales que quisiéramos participar también en este proyecto, para que este proyecto no solamente sea un tema eléctrico, de irrigación, sino puede haber también problemas carreteros, de conectividad. Presidente, la propuesta es bi-regional. Y de esa manera podamos desarrollar un proyecto bi-regional en el cual ambas regiones se sientan satisfechas. Para nosotros es importante la paz social. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y poner todo lo que sea necesario, con el único interés en que ambos pueblos se consoliden económicamente. Hay que ver que hoy día la Macrosur está bastante venida menos. La zona norte del Perú tiene un desarrollo económico y demográfico también superior al sur. Y esto tenemos que equilibrarlo, porque el sur tiene el potencial energético, minero, etcétera, turístico. Por eso también otro de los proyectos que estamos planteando es el tema del gas barato y del gas para todos los pueblos del Perú, empezando por el sur. Entonces vamos a trabajar un proyecto petroquímico en el cual queremos que Petroperú, que representa al Estado, sea socio ahora, no como antes, que se entregaban los recursos naturales y el Estado, eso, lo único que se dedicaba era a cobrar la renta, y sobre marcos en los cuales muchas veces, y sobre marcos sobre los cuales hoy día, siendo productores de gas, pagamos gas caro. Eso se tiene que corregir, pero hay que saber corregirlo. Se tiene que corregir esto con habilidad, con sensatez, con diálogo. Eso es lo que estamos haciendo, dialogando con el consorcio Camisea para que se cumplan los intereses del Estado peruano en la necesidad de masificar el gas del lote 88 para todo el pueblo peruano. Lo otro que tenemos que trabajar para masificar el gas, el GNB, tenemos que establecer las conexiones domésticas de gas que tiene que hacerse en el Cusco, porque si no, aún teniendo acá el GNB, que es el gas barato, el que su equivalente es 12 soles el balón, no podría entrar a una casa porque falta la tubería. Podría ser utilizado en una primera etapa para lo que es el parque automotriz, pero quiero que también llegue a la casa de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras hijas, de todos, y para eso necesitamos apurar proyectos de conexión de cañerías de gas
a domicilios. Podemos empezar por las zonas como el Cusco, zonas ciudades, y después avanzaremos en las zonas rurales. Presidente, ¿comparte usted la idea? ¿Comparte usted la idea respecto a que el vicepresidente Omar Chejade debería dar un paso al costado mientras se investiga? Ya hemos señalado y hemos sido bien claros en ese tema, que nosotros apoyamos la investigación transparente que tiene que hacerse sobre este caso. En el tema del señor presidente, usted se reunió con el señor Chejade. Le hemos dado nuestro respaldo personalmente al fiscal de la Nación, ya que ha iniciado una investigación el Ministerio Público. Ellos les hemos dicho que tienen toda la colaboración, la transparencia del gobierno, porque el gobierno primero tiene que somos transparentes. Nosotros no blindamos a nadie, nosotros lo que blindamos es la verdad y queremos que la verdad salga. Saludamos la predisposición del congresista Omar Chejade de someterse voluntariamente a las investigaciones del Ministerio Público y también a la Comisión de Ética del Congreso. Pero tenemos que señalar bien claro que tenemos que siempre tomar en cuenta la presunción de inocencia antes de condenar a una persona que no ha sido investigada. Gracias. Han sido pues declaraciones del presidente Ollanta Humala en una actividad realizada en el departamento del Cusco. Con esta información concluimos este avance informativo y les invitamos a continuar con nuestra programación. Buenas tardes.